fin de semana, obviamente, que empezamos aquí el viernes. Los daños colaterales de estos cuernos interminables. Confesiones años después que no terminan de sanar, que no terminan de soltar. Mica Vázquez, que inclusive en PH, y tenemos nota con ella, el sábado amplió toda la cuestión de las infidelidades que fue víctima por parte de Fernando Bravo. Fernando Bravo. Pero vamos a escuchar primero lo que decía en PH, que es muy fuerte. Mica Vázquez vuelve a hablar. Y en el medio, de mientras Mica Vázquez hablaba y salía al aire PH, Silvina Luna, otra de las parejas de Gago, escribía historias. Bueno, tremendo, una novela que pasaba. Por eso vivía lesionado. Multiplataforma, pasaba en redes y pasaba en la vida. Mira. Y bueno, sí, me fui a vivir con él, estuve 4 años allá. Por suerte, en ese momento no había Instagram, lo que hubiese sido. No, sí, sí, gente, o sea, sí, dobles relaciones, infidelidades, qué sé yo. Yo estaba totalmente enamorada de él, pero ese amor. ¿Y por qué te separaste? Porque me cagó con medio Argentina, con Europa, con medio. No, porque. Con medio Argentina. ¿Cómo? No, porque en su momento, a ver. Ah, con. Yo con... no lo. No, con. ¿Querés? ¿Tenés tiempo? No, yo me enteré de algunas historias, pero andás a ver, teníamos 19 años, ellos tienen de repente plata, poder, minas, son chicos. Se te va la cabeza a cualquier lado, con todo. Y después volvió él y se casó. Y él volvió y se casó, sí. Antes de casarse, paralelamente también estuvo un ratito con las dos, creo. Ah. Creo que sí. Yo me enteré que ellos estaban juntos cuando nosotros no estábamos separados. Por ahí Gisela en ese momento, su ex mujer, tampoco sabía que él estaba conmigo en una relación, de verdad. Me pasó hace poco, te juro. Me mata, Micaela. A ver, ¿y qué te pasó? Que hace poco me encontré con una amiga de Silvina Luna que me dijo, cuando vos estabas, él también hablaba con Silvina a la vez y le decía tipo, yo estoy en Madrid, venite. En Madrid estaba yo también. Claro, vos vivías con él. ¿Entendés? Y ella me lo contó como diciendo, Silvina, no sé si sabía. Claro. Me refiero con esto a que por ahí Gisela, en el momento que se conocieron, Fer le dijo, sí, no. No, Mica, no. Una amiga. Sí, Mica es divina, hacía 4 años que estaba Mica en casa. Oh, hay cuentas ahí que no me cierran. Sin edulcorante. Sin edulcorante. Pero qué bárbaro. Eso de prolijo sería ponerle si te agarran un mensaje en el celular. Si necesitas otra, venís a Madrid, que estoy acá y tenés a tu mujer en la casa. Sos un garca. Sí, pero le fuimos a buscar a Mica Vázquez. Recién, esta nota tiene así, esta calentita fresca. Sí. Calentita o fresca, una cosa o la otra. A la salida de la radio. Y esto nos dijo en exclusiva para socios. No, para el, había otro medio, no estábamos. Pero lo pasamos primero. Antes que nada, preguntarte cómo estás y si te sorprendió un poquito toda la repercusión que se está generando con este tema de Gago. Sí, me sorprendió bastante, básicamente porque hubieron cosas que se sacaron de contexto. Mucha gente me escribió para preguntarme por qué después de 15 años hablé. No es que hablé después de 15 años, nunca fui a un programa a hablar de Fer ni de nuestra historia. Acá en el contexto de la radio, con gente que me contiene mucho, se estaba hablando de una consigna de relaciones. Me preguntaron si en esta relación había pasado algo de lo que conté y yo no tengo problema en responder cosas que viví en un contexto en donde yo me sienta cómoda. Eso no significa que voy a ir a un programa a exponer un montón de otras cosas que viví porque no es mi manera de ser. Acá en este contexto se habló de esa manera. No es que yo quise reflotar mi relación con Fer después de 15 años de la nada. ¿Qué te molestó? ¿Qué crees que se sacó de contexto? Leo en los diarios, Micaela dijo tal cosa, 15 años después sale a hablar, ¿no? No es que yo me senté y dije, tengo algo para contarles. Fernando, no, nunca fue eso. Yo hablé, de hecho, cuando terminamos PH, Andy me dijo, no dijiste nada que no me hayas dicho a mí en Perros en su momento, lo cual, obviamente, hoy, con el diario del lunes, un programa grabado, después de todo lo que el jueves salía, sacaron notas, pareció que yo salía a hablar más del tema. Y dijiste que se hablaba con, que te fue infiel con media Europa, con media Argentina, ¿con quién? Sí, fue una manera de decir, porque yo tengo una manera de hablar que a veces quiero ser graciosa y por ahí, bueno, también para mí se sacó de contexto porque si vos lees el titular que dice, me cagó con media Europa, pero si ves el programa yo lo digo riéndome, como diciendo, sí, me fue infiel, ya está, chicos, para mí, de verdad, prescribió mi historia con Fer, estoy en otra, tengo una familia hermosa, pasaron muchos años, no le guardo rencor a Fer, lo quiero, no sé si estará enojado, si no estará enojado, no es lo que a mí hoy me interese, o sea, de verdad. ¿Mandó mensajito o algo? No importa, ya está. Yo nunca, en 15 años de que me separé con Fer, fui a hablar de él, nunca, y nunca lo voy a hacer, porque no es mi manera de ser.
acá, en un contexto en el que yo me siento cómoda y hablo de mi vida, no de Fer, de mi vida en general, no me voy a privar de decir nada mío. Y no se priva. Está bien, claro, está bien. Sí, bien. Hay que decir, hay que poner un poquito también en contexto que ella dice, bueno, lo dije riéndome, el título es el título, obviamente, cuando en el título dice me cagó con medio Europa, bueno, la frase la dijo ella. Y es verdad que el otro día nosotros el viernes, cuando repasábamos archivo, en una nota de Paparazzi del 2019, ella también lo había dicho, lo había contado varias veces. Pasó. La maldad fue acá, no, no, cuando pusimos la pizarra y empezamos a contar. Sí, pero le pegamos en todos los datos. Faltaban nombres a la pizarra. Sí, faltaban nombres. Lo más era un nombre que faltaba. Media Argentina, calculale. Del lado de ella falta alguien. Ella fue, ella nunca en lo engañó. En su momento, verdad. Yo tengo mucha memoria. En su momento se habló de que una de las principales explosiones en esa relación tuvo que ver con un supuesto mensaje, una supuesta charla, una supuesta relación que Mica habría tenido con Pipita Higuaín. Ah, mira vos, caramba. Eso se dijo. Si van al archivo, ¡corrió! No ¡es el arriba los socios! Tremendo, tremendo. ¡Ah, y Albi! Es interminable la lista. El mundo del fútbol. Interminable. El mundo del fútbol, los muchachos. Lo dice Mica. Con Pipita Higuaín no estará cerrada, ¿no? Pipita Higuaín. Se ve que ahí la metió en el ángulo. Mica Vázquez, estando con Gago, habría tenido un romance los que son con Pipita. Los que son futboleros van a poder corregirme o no en relación pero a ella que le fue infiel. Pipita Higuaín no jugó en el Real Madrid. Seguro. Y Gago jugó en el Caliente Real Madrid. Fue todo concomitante. Y ahí dicen los que saben que habría habido un rifirrafe. Pero pará, perdón. Ella estando en pareja. Mi cámara me dice, sí, fue así. O sea, todo. Pero es pareja con Gago, o sea, ella le habría sido infiel con Pipita Higuaín, digámoslo. Qué buenos mensajitos. Esto quedó caliente, ya lo seguimos, un minuto, no se muevan.